Celeste llega a Bolivia para realizar una cumbre internacional que se llevará adelante a partir de mañana en la ciudad de La Paz. Para poder contarnos todos los detalles, está con nosotros Alejandro Geyer, quien es coordinador nacional de la Marcha por la Vida en Argentina. Un gusto, bienvenido a Bolivia, Santa Cruz. Un gusto para mí y sobre todo un honor poder estar acá por primera vez en mi vida en Bolivia y sobre todo para la defensa de la vida. Así Muchas que. gracias, Alejandro. Cuéntenos, por favor, acerca de esta cumbre internacional que van a llevar adelante. Bueno, yo pertenezco, soy el coordinador nacional de Marcha por la Vida, ahí se puede ver el logo nuestro. Y en Argentina tuvimos este año particularmente una actividad muy importante porque el presidente Macri dijo que se podía tocar abrir el debate a favor del aborto o no en el Congreso Nacional. Y los argentinos hicimos fue una reacción muy importante. Por lo nuestro es en la calle, estar en la calle, manifestar nuestra voluntad, nuestros deseos de que el argentino defiende la vida. Y ahora, como la problemática es a nivel mundial, Sí. distintos referentes de los países de Latinoamérica nos pusimos de acuerdo para hacer la primera cumbre, la primera reunión cumbre latinoamericana acá en La Paz que inicia mañana por la tarde. Van a venir de todos los países de Latinoamérica y vamos a intercambiar ideas y sobre ¿Quiénes van todo a estar. participar, Alejandro? Y participan desde México, Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, casi todos los países. Diferentes grupos que están defendiendo la vida. Son todos grupos pro vida, Ya. de distintos grupos. Lo nuestro, por ejemplo, es Marcha por la Vida. Vienen algunos referentes, sobre todo de grupos evangélicos, que están muy, pero muy comprometidos, no solamente en el tema de la defensa de la vida en contra del aborto, sino en lo que es la defensa de la vida del niño ya nacido y crecido contra el tema de la ideología de género, que es otro problema bastante problemático, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de poder reunir a diferentes países por un solo hecho? Y, en primer lugar, unirnos. Creemos que Latinoamérica unida jamás será vencida, en todos los aspectos, ¿no? Pero sobre todo en este tema, porque es una problemática que nos ha tocado ahora en toda Latinoamérica, porque en muchos lugares todavía no está ni la ley del aborto, ni la ley de ideología de Sobre eso quiero género. consultarle, ¿de qué manera analizan esta situación ustedes? Bueno, lo que estamos viendo es que el interés de poner el aborto en toda Latinoamérica es, en primer lugar, porque en Europa ya casi todos los países más importantes están y tienen la ley del aborto, como en Italia hace 40 años que hay ley del aborto, ¿no? De donde yo vengo, viví 20 años ahí y estuvimos con todo este tema. El presidente de Estados Unidos actual ha cortado, ¿sí?, los fondos que dedicaban el gobierno nacional a las clínicas de aborto más importantes que hay, sobre todo la EPPF, que es la Planned Parenthood International, que es la clínica abortera más importante de todos los Estados Unidos, con un facturado de millones y millones de dólares, ¿no? Ellos han, por ejemplo, mantenido y pagado la campaña pro aborto que se realizó en la Argentina en estos últimos meses. Entonces, ellos lo que ven, que Latinoamérica es un mercado sumamente importante e interesante, ya que no reciben fondos del gobierno de Estados Unidos, tienen que salir a buscar fondos de otros lados. Y el aborto es un gran negocio, Cuando ¿no? leemos este lema, Júgate por la vida, ¿a qué queremos llegar? Es un lema que pusimos nosotros como para estimular a todos, ¿no? Porque la defensa de la vida necesita un poco de sacrificio de cada uno de nosotros, ¿no? Así como un padre sale todos los días o una madre sale todos los días a trabajar o una mujer da a luz con sacrificio, con dolor y demás, entendemos que la defensa de la vida tiene esa necesidad de participar, de jugar. O sea, acá hay que elegir por el niño, hay que elegir por la vida. Hay otras, ofrecemos soluciones de avanzada, que no es la muerte del niño. Se puso un lema muy importante en Argentina que se llama
salvemos las dos vidas. Ya. Porque evitando el aborto, evitamos también y salvamos la salud de la madre. De la madre, que sobre es tan todo, importante. ¿No? Así que... Bueno, Alejandro, para ir finalizando, por favor, con la entrevista, porque es un tema muy amplio, ¿no? Hay que hacer la invitación para todas aquellas plataformas también que quieran participar. Esto se llevará a cabo en la ciudad de La Paz. Son 3 días de cumbre, ¿no? Sí, tenemos mañana, principalmente el miércoles, que va a ser toda la mañana en el Senado en La Paz. Y el viernes está el día de la clausura, que tenemos todo un panel de trabajo, que era lo que usted me decía. La idea es juntarnos, cambiar estrategias, ver cuáles son las diferencias en cada país, ya, enriquecernos y decirle al mundo entero que Latinoamérica está junta, de pie, contra la cultura de la muerte. Muchas gracias, Alejandro, un gusto conocerlo. Bienvenido a Bolivia, que sea un éxito esta cumbre internacional y esperamos tenerlo en los próximos días también para turista, algunas respuestas, ¿no?, sobre esta cumbre internacional. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Mando un saludo a todo a Bolivia, este hermano pueblo hermano, a quien le tengo un aprecio y un respeto muy grande. Gracias, que esté muy bien. Nosotros vamos a continuar con más.